Puerto Rico, el mundo, la diáspora puertorriqueña, donde quiera que se encuentre. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Bonita Radio desde San Juan, Puerto Rico, al mundo entero. Y hoy es miércoles, 17 de junio del 2020. Estamos en esto es lo último y esto es lo último. Lo primero que queremos decir hoy es que vaya a los settings, como dirían en country, de Facebook. Y establezca seguir primero a Bonita Radio. Así le va a avisar todo el tiempo. Le va a recordar que estamos al aire y que usted debe estar conectado con nosotros para poder escuchar, ver, compartir, discutir desde el periodismo valiente e imparcial que se produce. Fundación Periodismo Siglo XXI, los contenidos. De Radio y aquí los compartimos con el mundo entero que estamos auspiciados por Vegacoop gracias Vegacoop por estar con nosotros está del lado del buen periodismo y está del lado de cualquiera que quiera hacer negocios desde el sistema financiero puertorriqueño como son las cooperativas de Puerto Rico que por ahí está todo el mundo ya está Josian Ortiz de la diáspora saludos Ocean, Papá de la diáspora Javier Jiménez Díaz Nelson Ortiz eh, hay de todo, Juan Carlos Olmeda, Ramón Cardona, desde Texas, Puerto Rico. Recuerde, si le parece que puede contribuir al esfuerzo de la Fundación Periodismo Siglo XXI y Bonita Radio, puede ir a la Fundación Periodismo XXI en ATH Móvil y allí, si está en Puerto Rico o en Estados Unidos y puede donar desde su ATH Móvil en el área de negocios, Fundación Periodismo XXI. Si usted está en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, nos escucha, nos sigue, puede contribuir a través de cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección que nuestro director David Esperón pone en pantalla. Juan Carlos Olmeda, bonito día. Bonito día a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar. Diciéndoles también compartan, compartan, compartan. Por ahí está Robert Baldwin, que es nuestro internauta que nos apoya en eso de decirle a nuestros internautas: compartan, compartan, compartan. Cintia Rosario, María Rodríguez, Milagros Vázquez, hola, María. Y en buena compañía, dice Papo Doner. Vamos a, al tema de las elecciones del 3 de noviembre y lo que nosotros hemos llamado la batalla. Eh, la guerra por llegar. Y me parece que esta batalla por llegar, por ahí también está la amiga y colaboradora Marilia Gutiérrez. Saludos Marilia, Carmen Mercado, como siempre, desde Ponce. Eh, en esta batalla por llegar están los diferentes, eh, en el caso de, de lo que vamos a hablar hoy, es un precandidato del Partido Popular a la gobernación, Charlie Delgado. Eh, cuáles son las informaciones que salen sobre cada candidato. Y yo quiero plantearlo desde ahí, porque Charlie Delgado es eh, un el actual alcalde de Isabela. Y el incumbente en Isabela, allí hay primarias, en el Partido Popular está corriendo su hijo y otro candidato que fue un ex empleado. Pero también hay un candidato que aparentemente quiere traer información de lo que está pasando en Isabela precisamente para minar la posibilidad de que el Partido Popular se quede en Isabela con esos candidatos que van a correr. Y es que Charlie Delgado siempre le ha planteado eh, en sus mensajes ahora como precandidato a la gobernación del Partido Popular que él es este gran administrador y tiene eh, el municipio tiene superávit por 28 millones de dólares. Hasta, en este momento no sabemos cuánto es. Pero lo más interesante es que aparentemente el que le saca esta información es el candidato del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía. Melvin, eh, les digo ahora el nombre, Melvin Concepción Corchado. Y es que dice, Melvin... Concepción Corchado, que Charlie Delgado se compró una camioneta Land Rover, eso es de fabrica, fabricación inglesa, de 90 mil dólares, como vehículo oficial, su vehículo oficial, en el municipio de Isabela. Yo voy a hacer alusión a una, un comentario que hizo una internauta de Bonita Radio en sus redes, que decía algo así. Que los 14 barrios que tiene el municipio de Isabela se pueden correr en bicicleta. Yo quiero pensar que nos queremos reír también, porque la verdad es que, oiga, después del huracán María, esta, esta camioneta se acabó, se terminó de, de comprar en el abril del 2018. Es decir, todavía. En Puerto Rico habían personas sin energía eléctrica. Y el precandidato hoy a la gobernación del Partido Popular dice que es que este tipo de vehículos se daña menos y a largo plazo son eh, más viables, costo efectivos para la administración municipal. Para empezar, que me, pa me parece... Me parece iluso, por no decir demagógico, el argumento de Charlie Delgado. ¿Por qué? Porque yo creo que ya está bueno de decirle al país lo que usted quiere que el país crea. Cuando realmente Puerto Rico, los puertorriqueños, porque casi todo el mundo en Puerto Rico que puede, tiene que tener un vehículo, porque sabemos lo malo que es la transportación pública y por ahí está Iris Alisea. Que me va a decir que todavía no he hablado nada sobre el asunto de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que deja que tiene sin servicio de transportación pública a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a las personas de edad avanzada que circulan en el área metropolitana. Y tiene mucha razón, pero yo estoy tratando de que tu ama me conteste. Y si no me contestan, pues voy a sacar, voy a hablar del asunto, porque. Me parece que el sindicato de la Autoridad Metropolitana de Autobuses también le debe una explicación al país, además del gobierno de Puerto Rico, de por qué el servicio de transportación pública no está disponible. Eh, entonces, ¿quién se va a creer que esa es la justificación? Eh, porque se gasta más. Pues mire, se gasta supuestamente menos a largo plazo. Yo... Conozco gente que en un momento dado de su vida tuvieron una camioneta como esta. Y nunca me voy a olvidar de lo que me dijo una amiga. En un momento dado me dijo, cambiarle el aceite y el filtro de esa guagua quizás eh, sea más costoso de que se le dañe la transmisión a un Toyota. Exageró, es posible, pero son carísimas. El mantenimiento. ¿Para qué un alcalde de un municipio como el de Isabela quiere una guagua oficial que cueste 90 mil dólares? ¿Esto es sana administración? Esa es la pregunta. Lo segundo, dice Charlie Delgado que él no sabe por qué le sacan esto a tres años cuando realmente es a dos años porque esa, esa camioneta se terminó de comprar en abril del 2018. Y este candidato a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista, aparentemente, tuvo acceso a la orden de compra. Oiga, el problema es, eh, alcalde, que usted está corriendo en el 2020 para la precandidatura a la gobernación. Y eso es lo que ocurre cuando los funcionarios en el caso suyo electo, que debería conocer un poquito más de la política, corren y aspiran a un puesto electivo porque eso va a la yugular de lo que es la administración pública. Decía alguien ayer también a través de las redes: eso es siendo alcalde del municipio de Isabela. ¿Se pueden imaginar cuando tenga el presupuesto de la fortaleza? En el caso de que el país lo escogiera eventualmente, el Partido Popular lo escogiera en la primaria y el país lo escogiera para ser gobernador de Puerto Rico. Yo creo que esas son las preguntas importantes que los, eh, la, los votantes se tienen que hacer a la hora de ejercer el derecho al voto. Y sí, alcalde, esas son las preguntas importantes y son las preguntas que salen a relucir cuando usted está corriendo. Eso se me parece... A lo que han dicho algunos candidatos, en el caso específicamente de Victoria Ciudadana, de por qué sale en el 2020 lo que fue una sentencia de mayo del 2016. Porque ahora es que está corriendo la información pública y ahora es que se hace importante verla vis a vis, la capacidad o la no capacidad, la, el, la posibilidad que tiene o no de que eso sea una discusión pública en el momento en que se discute el racismo y la xenofobia en Puerto Rico. Yo creo que era importante decir, esa es una eh, característica que los puertorriqueños, ciudadanos que votan en este país, es posible que miren a la hora de ir a mirar la papeleta, sea en la primaria o sea en la gobernación, porque estamos hablando de dinero público, no estamos hablando de dinero del alcalde. Estamos hablando del dinero de los contribuyentes de Isabela, los que pagan CRIM, los que tienen que pagar por patentes. Estamos hablando de que hemos criticado y hemos asumido posiciones críticas incluso desde la minoría del Partido Popular y el Partido Independentista de la famosa camioneta blindada. Pues sí, lo que es la camioneta blindada a la gobernación de Ricardo Roselló Nevares es la guagua inglesa a la precandidatura a la gobernación de un alcalde, en este caso de Isabela. Marisa Claudio se sigue con las mismas malas costumbres que los PNP. Por eso. Entonces, ahí es que usted tiene que tomar decisiones. Por eso es que se discute. Ayer Charlie Delgado dijo que esa camioneta se compró en el 2017. No, se terminó de comprar en el 2018, que fue que se dio el último pago. O sea, está un poco como. La administración de Wanda Vázquez Garcetti y Ricardo Rosellón Nevares de que no saben dónde está la camioneta. No se sabe dónde está la camioneta, está allí en, en Texas. En este caso creo que es en Arizona. Eh, no es en Texas. O sea, de eso es lo que hablamos. Cuando un alcalde compra, cuando un gobernante compra, compra con dinero público, no es con la chequera de, de ustedes. Es con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Sony Falusta por ahí, saludos, Sony. Cintia Rosario, es como los atletas: si usan químicos, no se nota hasta que se hace élite. Ahí es que los agarran. Exactamente. Qué buena analogía, Cintia. De eso es lo que estamos hablando. Carmen Genit Acevedo ahora puede comprarse una Land Rover. Ja. Y no pasa nada. Ahora, si Carmen Genit Acevedo se convierte en la candidata a algo que les aseguro que no va a pasar. Pues obviamente a mí me van a decir en otro momento, si yo hubiera tenido un, momen, un, un eh, trabajo público y hubiera utilizado el dinero público para comprar esa camioneta inglesa, fíjate lo que Carmen hizo en el pasado, vélenla, que llega a donde sea y con más dinero a saber lo que compra. Sí, es importante, lo siento. Y en este momento de la historia, el país está velando por su dinero. ¿Sabe qué? Porque hay una Junta de Control Fiscal que le ha dicho a la Universidad de Puerto Rico que le va a quitar recursos. Que le va a quitar recursos porque supuestamente tienen menos matrícula, porque se tienen que reorganizar. No puede ser que un alcalde compre entonces una camioneta inglesa a ese precio. Vamos al próximo tema, que también tiene que ver con dinero. Y este sí que tiene que ver con el tumbe de legislar a la trágala a dos semanas de que se acabe la sesión. La nota de hoy, porque ustedes saben que en estas dos semanas están bien trabajadores estos muchachos en la legislatura. Eh, en estas dos semanas están legislando, entre otras cosas, para a llegarse fondos. La Cámara de Representantes acaba de apoyar ayer, y esto es súper importante, la distribución de 3.5 millones de dólares, de los cuales 1.2, 3.5 millones versus 1.2, van dirigidos a sus propias operaciones. Y cuando hablamos de propias operaciones, es que la Cámara de Representantes, ahí está Rodríguez Aguiló, el presidente de la Cámara. Eh, Carlos Johnny Mende y el vicepresidente Torres Rezamora. Son fondos que van a ir a la operación de la Cámara. Se llame como se llame. ¿Qué quiere decir eso? Más contratos, más posibilidades de amigos del alma atraídos, más visitas a no sé dónde, porque la sesión se acaba el 30. No parece que va a haber una extraordinaria ahora. De aquí a diciembre ellos pueden trabajar, por ejemplo, en una extraordinaria y en trabajos administrativos que pueden dar contratos relacionados. O sea, usted mire esos 1.2 millones y, y veamos. O sea, póngalo en la nevera, ponlo en la nevera, el 1.2 millones. Y a partir del 30 de junio vamos a ir a la oficina del contralor, si es que los ponen allí. Por lo menos el 15 de julio deberían estar los contratos que adjudicaron al 1 de julio. Y usted va a ver quizás el 1.2 millones de dólares distribuidos en contratos porque se van a inventar, por ejemplo, que va a tener que haber una extraordinaria para nombrar, para eh, pasar juicio sobre el nombramiento del próximo o próxima jueza, eh, jueza del Tribunal Supremo. Porque la juez del Tribunal Supremo, eh, Anabel Rodríguez, Termina su mandato el 24 de diciembre, que cumple 70 años. Eso quiere decir que aquí va a haber una extraordinaria para ir sobre ese nombramiento. Porque yo dudo muchísimo que la administración del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz, Carlos Johnny Méndez y Wanda Vázquez Garcet, le dejen ese nombramiento. Le dejen ese nombramiento al próximo que gane las elecciones. Yo lo dudo muchísimo. A menos que ellos no ganen las elecciones el 3 de noviembre. Y entonces no les importe pasar juicio sobre ese nombramiento el 24 de diciembre y mirarlo en enero. Saludos, Dorcas Torre, qué bueno que estás por ahí. Única miradidad ya, dice Milagro Fernández. Usted sabe lo que es quitarle. 1.2 millones de dólares y yo creo que esto es lo más importante. Y es la resolución conjunta de la Cámara 732 porque quiero que sepan que tiene que ir al Senado a aprobarse. Se distribuye parte del dinero en fondos de mejoras municipales para obra permanente de los municipios. Ahí hay iluminarias, etc. Pero la 733, el cuerpo es el... Esa es la 733 en la que se utilizan los 1.2 millones de dólares. No se dice para qué. Esto es, mire, porque nosotros esto es a los Cucagome. Nosotros lo hacemos, nosotros lo firmamos, nosotros lo hacemos y nosotros no lo comemos. A ese nivel. No se dice para qué y el fondo sale. O sea, en 1.2 millones ellos lo, ellos buscaron de dónde sacar los chavitos. ¿A quién le quitaron dinero? a las becas especiales para maestros, a los estudiantes graduados, al Fondo para el Fortalecimiento de la Industria Puertorriqueña de Radio y Televisión y a la beca Ernesto Ramos Antonini. Ustedes saben cuánto un maestro del sistema público, póngale, que deben haber cientos hoy que están haciendo investigaciones en sus maestrías, en sus doctorados. Porque el cuerpo de maestros en este país sí estudia, hace estudios eh, posgraduados, graduados y posgraduados, y ahí lo estamos viendo, porque aquí hay lo que se conoce como la carrera magisterial, que de hecho hace mucho tiempo que no la paga el gobierno de Puerto Rico. Pero ahí están los maestros siguiendo, eh, educándose para mejorar su calidad de enseñanza. ¿Ustedes saben cuántos podrían hacer, ser becados para hacer investigaciones especiales? Ahora que veo por aquí a la amiga Dorcas Torres, que es profesora universitaria en el área de física, ¿saben cuántos estudiantes y maestros de ciencia necesitarían de un dinero adicional para hacer sus investigaciones? En alianza con universidades. ¿Saben cuántos productores de radio, televisión, cine necesitan dinero para culminar sus proyectos? Pero la legislatura de Puerto Rico decide que se lo va. A autofondear y perdonen el mal uso del anglicismo. ¿Para pagar qué? No nos dicen, porque como ellos son dueños y señores del dinero público, ahí está. Como dice Milagro Fernández, Fernández, otro barrilito plus. Lo único que detallan en el asunto de las, de las obras permanentes es el asunto de. Eh, unas luminarias que van a ser en Río Grande. Margarita López pregunta esa partida, ¿la Junta pasa a juicio sobre ella? Vamos a ver si la Junta pasa a juicio, porque lo más interesante de esto es que el gobierno de Puerto Rico, la gobernadora se suponía que diera un mensaje antes del 30 de junio, lo va a dar el jueves en Bellas Artes. Y ya anunció que va a ser el presupuesto para el próximo año fiscal, va a ser por lo menos 169 millones mayor a lo que la Junta certificó. ¿Qué va a traer eso? Otra vez, el conflicto Junta-Gobierno de Puerto Rico, que lo que quiere atraer es la discusión de que ellos son los más, que, los más machitos, perdonando el sexismo, los más que, que saben y que ellos están en esta confrontación porque ellos piensan más en el país que en ellos. No, 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 mire, cuando ponemos la información aquí y usted ve que el. Gobierno legislativo de Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez, del Partido Nuevo Progresista, y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, juegan pelota monga para que el país entienda que ellos son los que saben, que ellos son los que en efecto piensan en el país. Pero cuando lo vemos propiamente como esta asignación de fondos de 1.2 millones de dólares, sabemos que le quitan dinero al país que le quitan dinero a esos esfuerzos, a esas personas que pueden ser becadas en medio de una pandemia, señoras y señores. Y cuando nosotros vayamos el 15 de julio, 16 de julio, a la oficina de la Contralora a ver los contratos, vamos a ver allí a quién le dieron el 1.2 millones para atender el asunto de los amigos del alma entre julio y diciembre del 2020. Con máscara o sin máscara, dice Robert Baldwin. Los jaquetones, Yani Moreno. ¿A qué hora es el mensaje de la gobernadora? ¿Alguien sabe? Cinco de la tarde. Perdón. Cinco de la tarde señalado. Porque sabemos. Y es mañana, jueves, es mañana, en el centro de Bellas Artes, que la gobernadora siempre está tarde. Las delegaciones del PP y el no van al mensaje si es en Bellas Artes. No, no van a ir al mensaje. Y va a ser en Bellas Artes porque ella no va a ir a la legislatura de Puerto Rico. Porque en efecto, ese mensaje, como diría La Lupe y Tite Curet Alonso, es teatro, puro teatro. Y por eso tiene que ser en Bellas Artes. Obras, parques acuáticos en temporada de sequía, dice Nelson Ortiz. Dorcas, muchos maestros de ciencia continúan su maestría sin apoyo del departamento. Exactamente. Por eso es que lo que quiero traer la analogía, porque es injuria, es una ofensa, y a mí. Me encantaría que entendiéramos que cuando estas historias salen, hay que contextualizar de dónde sale ese dinero. No basta con decir que el 1.2 millones de dólares lo saca la legislatura de Puerto Rico para auto operacionalizar eh, lo que sea que ellos hayan hecho allí, que sabemos a lo que nos tienen acostumbrados. No, yo creo que hay que decir: pues se lo van a sacar a los maestros de ciencia que no tienen dinero para terminar sus maestrías. Se lo van a sacar. A los niños y niñas de Río Grande, en efecto, donde van a poner luminaria, que el Departamento de Justicia bajo Carlos Rivera, Santiago y Wanda Vázquez Garcet, empujan el sistema punitivo en contra de ellos porque son niños y niñas maltratados. A esos niños se los van a sacar. A los que no tienen dinero para pagar la Universidad de Puerto Rico el próximo agosto, pero se quieren, pero tienen las notas y tienen las, las calificaciones para llegar a nuestro sistema el primer centro docente del país, porque allí se quieren educar. Chela Molares, hola, hola Chela, buenos días y gracias por estar en Bonita Radio. Milagro Fernández, levanto la mano, la carrera ministerial creación de Roselló Padre y Víctor Fajardo, es la, es la acogida de, más grande que le han dado el magisterio boricua. Lo digo por experiencia, ocho años se tardó el DEM en pagarme el aumento por la maestría y por estar en la carrera, no me otorgaron los aumentos que otorgan desde el 2000 al 2006. Por eso lo digo. Yo no estoy tan segura, déjame ver cómo digo esto, Milagro. Yo soy de las que creo que la carrera magisterial era importante como concepto. Eh, yo creo que los maestros en Puerto Rico, y siempre lo he dicho, deben estar así o más educados. Los maestros de nuestro sistema público, y yo estoy segura que como tú, y conozco muchos maestros y maestras, han hecho un esfuerzo sobrehumano por educarse y ahí están. El sistema, el departamento los abandonó. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el proyecto era bueno. Y lo he dicho antes y lo repito. Víctor Fajardo, el problema que tiene es que es el primer secretario del departamento que fue convicto por razones de corrupción. Y ahí están probadas porque incluso él habló de cómo ejecutó esa corrupción. Pero tenía visión dentro del departamento porque conocía la agencia, porque conocía el proyecto educativo. Y es una pena que se haya desviado por esa línea de la corrupción, porque yo creo que tenía buenos proyectos. Lo mató la corrupción. Y finalmente... Lo que quedó de, esa, de esas reformas que se dieron en aquel momento, incluso la reorganización de las superintendencias, que sabemos dónde quedaron, lo mató la propia corrupción y el mal manejo y la burocracia que siempre ha venido entre unas y otras administraciones con relación al departamento. Y yo estoy de acuerdo contigo que quien le falló a los maestros en un gran proyecto que era educarse para tener mejores herramientas para llegar al, al salón de clase, fue la agencia. Y en este caso, los partidos políticos que no supieron ejercer el criterio de qué era la prioridad. Y sobre todo, una mala administración relacionada a ese proyecto educativo que debe ser lo más importante en el país. Así es que sí, estoy de acuerdo contigo, pero... Quiero hacer la distinción porque me parece importante decir lo que, lo que creo que debía y quería lograr. Atravesado por la política partidista en este país han habido buenos proyectos que se han ejecutado muy mal y yo creo que ese es uno de ellos. Ya imagino las guaguas escolares llenas de focas y fotutos para aplaudir el mensaje. Eso va a ser interesante, la mirada mañana va a ser qué va a pasar alrededor del mensaje de la gobernadora, y si ella, como tú dices, va a poder llevar esas, eh, esas focas, <laughs> ese, ese imaginario de las focas, a mí siempre me ha llamado la atención, porque tienen razón, tienen razón de plantearlos como tal, eh, si las va a poder llevar. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista tiene hoy un grave problema de movilización dentro de su grupo. La gobernadora, hemos dicho antes que está tratando de llamar la atención de que desde el poder tiene la capacidad de hacer esa movilización, y eso es lo que han dicho sus contrarios políticos, etcétera, etcétera. Eh, quiero llamar la atención de un mensaje de Dorcas que dice: Fajardo fue director en la escuela que yo estudié, era muy bueno, se dejó atrapar por la politiquería y la ambición, al final lo perdió todo. Tienes toda la razón, de esa manera es que yo lo veo. Víctor Fajardo y, y Dorca, eh, además de compartir tu opinión, es que realmente nosotras estudiamos en una escuela pública que viene de ese ideario de maestros y maestras que se formaron a pesar de que no existía la carrera magisterial. Y aquí voy a dar un ejemplo de una eh, gran maestra que murió en estos días, el domingo pasado, que fue mi maestra de español avanzado, la doctora, la profesora Carmeluz Abadías. Yo tenía 12 años, 14 años cuando conocí a Carmen Luz Abadía y a los 16 años me dio mi último curso de español avanzado en la escuela pública. Eh, estamos hablando de 1985. Carmen Luz Abadías tenía una maestría de estudios hispánicos en un momento en que los maestros, ustedes saben cuánto ganaban. O sea... Eh, perdón, 1985, no, 10 años antes, 1975, 76. O sea, estamos hablando de 40 años. Y sí, en efecto, era a ese nivel, cuando se desarrolló esa escuela, cuando se desarrolló ese contenido, ese currículo, ese, ese oficio del maestro, que casi todos esos maestros venían de la famosa escuela normal, había un sistema diferente, pero igualmente le fallaba a los maestros y a las maestras por, el, por lo de siempre, porque el proyecto educativo en Puerto Rico nunca ha sido una prioridad en términos de lo bien pago, la, los buenos recursos que tienen que estar asignados a ese proyecto. Y de ahí salió Víctor Fajardo. Así que yo no dudo y lo vi, lo, lo analizaba en, en el medio de la propia discusión del caso de corrupción de Víctor Fajardo. Porque esa era la experiencia que tenían mis amigos y mis amigas en el sistema de una persona que conocía el sistema. Lo mató la política partidista. Lo mató la ambición. Sí, ahí estamos. La corrupción parece un virus contagioso. Buenos días, Elsa Gómez. Buenos días. Escuchando el del trabajo, Elsa, que te den oportunidad. Gracias por estar por ahí. ¿Los de Piel Luis iban a aplaudir a Wanda? No sabemos. Mañana la, las imágenes van a ser brutales. Hace como una semana leí en el nuevo día que la gobernadora no tiene el apoyo de los alcaldes. Bueno, los, los alcaldes han sido tímidos. Quizás hay solamente dos alcaldes que han salido. Y uno, una de esas alcaldesas es la alcaldesa de canovana y el otro, la bien temprano en la administración de Wanda Vázquez, la alcaldesa, el alcalde de San Sebastián. No sé, vamos a ver qué pasa mañana. David Esperón, nuestro, nuestro director técnico, dice: Trabajé con el proyecto Zona Tecnológica Familiar, imagínate. ¿Será porque ella no trabaja y les tira a ellos el, el trabajo que le toca? Eh, wow, Margarita está hablando, me imagino que estás hablando de los alcaldes. No sé, vamos a ver qué pasa con eso, pero mañana mmm, va a ser importante, va a ser importante ese anuncio. Realmente, más que el presupuesto mismo, que obviamente tendremos un análisis sobre eso, es lo que se va a dar alrededor de ese presupuesto. Entendamos que el asunto del presupuesto ya la Junta de Control Fiscal certificó uno. El juego entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico me parece que es un, es un juego hacia las elecciones del de 3 de noviembre, que el Partido Nuevo Progresista quiere tomar ventaja en esta discusión, el 30 de junio se acaba la sesión. Ah, de que ellos pueden llamar a una extraordinaria. Sí, la pueden llamar. Me parece que no quieren llamarla porque no han hecho política partidista y quieren irse al fil. El otro día yo me, eh, yo me encontré en horas de la mañana con Albita Rivera. ¿Recuerdan a Albita Rivera, quien fuera representante del Partido Nuevo Progresista? Cuyas últimas imágenes son las más in interesantes. Dentro de la administración del Partido Nuevo, porque andaba con un sobre Manila, como dirían en country, por osmosis sobacal, debajo del sobaco, eh, diciendo, llamando la atención, amenazando con que ahí tenía los nombres de todos los, los hipócritas que habían hablado en contra de la comunidad gay y sobre todo a los adúlteros, una especie de crítica al interior del Partido Nuevo Progresista contra aquellos fundamentalistas religiosos que obviamente la historia no solamente le ha dado la razón a Albita, le ha dado la razón a todos los que hemos establecido de que desde allí hablan esos hipócritas. Pues yo me la encontré, estaba vestida implacablemente de azul y blanco, estaba trabajando y está trabajando en la reorganización electoral del Partido Nuevo Progresista. O sea, ellos van a sacar gente a votar, o, o sea, como sea. Están trabajando en eso. Yo estoy segura que el liderato del Partido de Nuevo Progresista en la legislatura está en esa, como obviamente están los demás partidos también. Pero ellos sobre todo, que aparentemente tienen problemas para sacar a votar a la gente. Compartan, compartan, compartan. Definitivo, se me olvida. Albita está viva. Está calladita, sí está viva y está calladita. Me da la impresión de que no se va a meter en el asunto de la discusión pública porque Albita es una zorra vieja. Albita sabe que el Partido No Progresista tiene sus problemas. Estoy loca por entrevistarla y se lo dije. Vamos a ver si acepta. Yo sé que va a aceptar. Entre Albita eh, Rivera y esta servidora siempre ha habido una, una eh, relación profesional de mucho respeto, independientemente de nuestras diferencias. Eh, Madeline Rivera Ramos dice: Hola desde mi escritorio. Hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Eh, déjenme ver si se me queda algo que quería compartir con ustedes. Bueno, lo más importante que quiero compartir con ustedes, además, es que no olviden que hoy, ah, no puedo, no puedo dejar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque esto sí que es importante. Y después les recuerdo que hoy tenemos una entrevista importante a las 5. Juan Ernesto Dávila Rivera, le voy a pedir a nuestro director que nos ponga la imagen de este juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que está destacado como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y por ahí llegó mi amiga y relacionista público comunicadora, Brenda Reyes Tomasido reportándome muy bien. El presidente de la Comisión Estatal. Estatal de elecciones tiene un serio problema habiendo contratado a una corporación que le llevaba supuestamente las redes sociales, la empresa JM Leduc Group, cuyo presidente es Joseph Martínez Leduc, que tuvo un contrato del 15 de enero del 19 al 30 de junio del 19. El problema es que... Ese contrato se dio a pesar de que esta corporación carecía de una eh, certificación de good standing en el Departamento de Estado. ¡Oh! Uh, llegó Albita se Quiñones Seijo. Saludos, Albita. Y eso, a todas luces, hace el contrato ilegal, porque eso es un requisito fundamental a la hora de contratar. Eh, ustedes saben que el presidente de la comisión, Juan Dávila Rivera, ha tenido un problema desde el día uno con relación hace por lo menos dos semanas a un retweet que se dio desde su cuenta oficial para un mensaje que se produjo en una cuenta política. O sea que... Lo que hemos visto antes, sobre todo desde la posición oficial de la gobernadora, que fue objeto de una querella en la Comisión Estatal de Elecciones, la utilización de las redes sociales para hacer política partidista vis a vis el trabajo oficial público que tienen, también se dio en el caso de la Junta del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El problema es que estamos hablando de un funcionario público que está ahora en el nivel ejecutivo, pero que es tiene una posición judicial. Y yo me pregunto, ¿dónde está el juicio de estos funcionarios cuando llegan a asumir una posición en el gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo el presidente de la comisión le da un contrato a una corporación que a todas luces no cumple con la responsabilidad contractual que tiene que cumplir estando haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Cómo es que hemos llegado a este nivel? ¿Qué es que no se van que ellos piensan que no los van a coger? O me va a decir el presidente de la comisión que tuvo un serio problema en ese momento para mirar los documentos. No estamos hablando de que esto ocurrió en medio de la pandemia, esto ocurrió un año antes. Primero, tiene un problema que se utiliza la, la cuenta para retuitear un, mensaje, retuitear un mensaje político partidista. Y segundo, ahora es que esa corporación que tenía ese contrato para manejar sus redes sociales, no tiene los haberes legales para tener un contrato con el gobierno de Puerto Rico. Pues si el contrato fue ilegal, yo quiero que usted sepa que los 24 mil dólares que se ganó esa corporación, tienen que devolverlo. ¿Quién los va a cobrar? ¿Quién le va a decir a Joseph Martínez Leduc que tiene que devolver el dinero? ¿Por qué no se subsanó en el año? ¿Por qué no se subsanó si se dieron cuenta o es que nunca se dieron cuenta o es que no se le pidió? El documento. Están robando todo lo que pueden porque saben que no ganan en noviembre, dice Nelson Maizonete. Ellos cuentan con que somos ignorantes, que, más ignorantes que ellos, big time, dice Ramón Cardona. Yo la verdad es, que, porque todos los días sale algo. Todos los días hay un medio de comunicación, alternativo o no, que está dando información de lo que está ocurriendo. Todos los días las personas individualmente también hacen manifestaciones de lo que conocen propiamente de las agencias, qué está pasando en las agencias. Así que me parece que decir hoy que no sabíamos, wow, está un poco fuerte. Y estoy verificando, eh, estoy verificando porque Joseph Martínez es, es el vicepresidente de esa, de esa corporación, pero también... Es presidente Jesús Vélez Vargas, eh, que es una persona así conocida, Chubeles, se le dice así Chubeles, conocida como alguien contratista del Partido Nuevo Progresista. No conocía que, daba, que tenía una corporación que daba servicios a, eh, en el área de comunicaciones, aparentemente. Eh, también se tuitearon un mensaje de la cuenta del director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico, OTSEC. O sea, que es que es complejo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un mensaje que no necesariamente se ubica dentro de la política partidista, pero tiene visos porque OTSEC es una, una entidad que trabaja con las comunidades. Así es que se imaginan cuál es el corte que puede tener. Eh, aquí hay un comentario de todo, pero lo que me llama la atención es que la empresa tampoco cumplió con los informes radicación de informes al Departamento de Estado entre el 2017 y el 2018 y aún así se le dio un contrato en el 2019 ustedes me dirán eh, la agencia la J.M. De Duke Group fue eh, radicada registrada en el Departamento de Estado en el 2013 en el 2015 también hay otra que también pertenece a un hermano de Jesús Vélez, es que esto es como las cosas que hacen que después se encuentran y, y cuando usted crea el mapa se da cuenta que es lo mismo. Clearsight Strategic Management, que también está siendo contratada, en este caso, por OTSEC. Es decir, que la cuenta oficial de la Comisión Estatal de Elecciones fue a retuitear un mensaje del otro cliente de Jesús Vélez. Así es que ustedes ya pueden entender. En el 15 de febrero del 2017 fue que se firmó el contrato de JML Edu Group con OTSEC y el 15 de enero del 19 con la Comisión Estatal de Elecciones. O sea que aquí lo que está pasando es que hay un encuentro de una misma corporación que tiene diferentes... Eh, clientes dentro del gobierno de Puerto Rico y uno de ellos es la, la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces no tienen ningún empacho de utilizar esta cuenta a favor de aquella cuenta, pero son clientes distintos. Ahí lo más interesante es ver la facturación. ¿A quién le facturan qué? ¿Hay doble facturación? Entre otras cosas. Ya sabemos que no tiene standing para tener contratos con el gobierno de Puerto Rico. Esto te, se parece mucho a lo que pasó con Eladio López y los, los famosos contratos que tenía con la Telefónica de Puerto Rico mientras no cumplía con la ley. No radicaba planillas, pero tenía contratos millonarios con la Telefónica de Puerto Rico. Pero Eladio Vélez era un gran contratista, eh, un gran aportador del Partido Nuevo Progresista. Y Agustín García, el entonces presidente de la corporación pública, le daba todos los contratos de desarrollo de, en aquel momento, de las telecomunicaciones de la telefónica. Entonces, esto es lo mismo. No cumplen con su responsabilidad corporativa ni con su responsabilidad individual como contratistas para el gobierno de Puerto Rico, pero se le dan contratos. ¿Por qué? Porque son contribuyentes del Partido Nuevo Progresista, han trabajado en la campaña y ahí están. Tarde, pero seguro desde Dallas, Texas. Saludos, María Sánchez. Milagro Fernández. Esta mañana dijeron que el individuo le quitó el contrato a Leduca y se lo dio a la esposa de este. ¿Sí? Eso lo habíamos sacado acá. Le, dio, le quitó el contrato a Joseph Martínez. No sé si es la esposa, a la compañera por lo menos. A una persona que está relacionada sentimentalmente con él. Por dos meses le va a pagar dos mil dólares. No sé. No sé lo que usted. Eh, no, sé, no sé lo que pensar. Pero ahí está la información. Eh, Nelson Maisonet Gómez. ¿Cuándo volverá una persona que trabaje con Juliana Colón Carlos en la Contraloría? Ese es uno de los dos nombramientos que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tiene que hacer y es interesante mirarlo. Eso es después del 30 de junio. Puede dejar la holding over, pero obviamente después del 30 de junio tiene que nombrar a alguien antes de diciembre del 2020 o si ellos ganaran, eventualmente cuando vuelvan a constituirse, claro, tienen que ganar todo, tienen que ganar la gobernación, tienen que ganar la legislatura para entonces nombrar y que se lo confirmen. Otra novia talentosa, dice Milagro Fernández, ustedes dirán. Bueno, hemos llegado al fin por ahora. A las 5 de la tarde tenemos un programa interesante porque vamos a entrevistar al doctor Fernando Cabanilla. Yo no he querido hablar de COVID a esta hora porque quiero hablar con una persona que no solamente tiene el conocimiento desde el punto de vista médico y de la ciencia, clínico y de científico, porque el doctor Cabanillas puede, eh, tiene ese perfil. Quiero hablar con el doctor Cabanillas de esa, ese protocolo que están haciendo en el Hospital Auxilio Mutuo, que tiene una repercusión en estos días porque Inglaterra acaba de establecer. Eh, un, un protocolo parecido con corticoides, esteroides, a través de otro medicamento y en otro estadio de, el, de las personas con el virus. Y quiero, quiero, quiero decir que lo que está haciendo Puerto Rico lo está haciendo dentro de los primeros 5 o 10 días de pacientes que están eh, diagnosticados con COVID, mientras que Inglaterra lo está haciendo en un estadio mucho más tardío, que es con los, los pacientes que están más comprometidos eh, médicamente. Y sobre eso yo creo que es importante que hablemos, porque el país tiene que saber por dónde va la ciencia, independientemente de que el gobierno de Puerto Rico no quiera hablar de ciencia. Eh, es como yo he dicho anteriormente, me parece que Puerto Rico lleva muchos años de una mentalidad muy antiintelectual. Y tenemos que recuperar eso, que en un momento dado en el país yo creo que se discutía desde ahí, desde la profundidad, desde el análisis, desde esas informaciones que nos nutren y que no tienen nada que ver con la política partidista pequeña, los personajes pequeños dentro de ese eh, escenario de análisis y que es a lo que nos tiene acostumbrado por los pasados 25 o 30 años quizás la prensa tradicional, los medios tradicionales. Yo quiero hablar con el doctor Fernando Cabanillas de cómo lo ve, de cuáles son las diferencias, pero sobre todo de los resultados que está teniendo, porque me parece que también debería ser una voz que esté replicando y hablando con nosotros de qué está pasando hoy. Nos estamos arriesgando eh, a esa reapertura económica sin fundamentos de ciencia, independientemente de que el gobierno quiera andar por ahí, nosotros tenemos que andar por el camino correcto que sabiendo a qué nos arriesgamos y si debemos seguir o no, eh, las buenas costumbres que nos enseñaron desde el inicio, que en esta pandemia, es protegernos independientemente de lo que diga el gobierno. Así que eso es hoy a las 5 de la tarde. En breve, el compañero Rodrigo Otero-Goico habla de deportes y ese programa está demostrando que es lo que queremos hacer en Bonita Radio. Hablar del deporte desde el punto de vista más allá de quién gana o quién pierde. La profundidad de cómo se da la cultura deportiva en Puerto Rico. ¿Qué está pasando en los diferentes deportes en ese escenario? ¿Cómo se atraviesa el género? El racismo. Rodrigo ha tenido programas fundamentales con relación al tema del racismo en el deporte. Creo que hemos sido los únicos que hemos hablado insistentemente, incluso con personas dentro del deporte que han vivido el racismo, que participan de diferentes eh, escenarios deportivos, donde eso es un issue. Nelson dice, Nelson Maisonet, Puerto Rico tiene eh, que enfocarse en la educación de nuestros hijos, que son el futuro. Nelson, yo quisiera que la educación nunca se planteara desde el punto de vista generacional. Yo tengo... En efecto, creo que son súper importantes nuestros hijos y nuestras hijas, las, las generaciones que vienen subiendo. Eh, yo tengo 55 años y todavía todos los días me educo sobre todo. Quiero seguir conociendo más de diferentes áreas, porque si no es imposible venir aquí y hablar con ustedes. Yo no podría hacerle una entrevista al doctor Cabanilla o a cualquier profesional de áreas que yo desconozco, ¿verdad? que no son mi expertise, si no estudio. Yo quisiera que nuestras audiencias hicieran lo propio, para eso mismo, para hablar con nosotros, para cuestionarnos, para que ustedes puedan cuestionar lo, los productos de comunicación que se les están eh, ofreciendo y que solamente de ustedes participar y darle un, un compartir, están promoviendo y legitimando. Por eso es tan importante cuando yo les digo compartan, 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 porque en la medida en que ustedes se sientan seguros de compartir. Están diciendo este proyecto debe seguir a más, porque en efecto es lo que nosotros como audiencia queremos. Y eso no quiere decir que de, de, tengamos diferencia. marila Gutiérrez hizo un comentario, una pregunta, y no quiero dejarla pasar por alto, sobre el hecho si es constitucional, este mensaje de la gobernadora. Yo creo que le corresponde a las minorías legislativas, porque la mayoría no lo va a hacer, establecer. Si tienen un problema constitucional la gobernadora al sacar ese mensaje de presupuesto de la legislatura, pero sobre todo en el momento en que lo está dando, porque no lo da dentro del término que la constitución establece, hay que ver si lo van a hacer. Honestamente, no tengo información de que, lo ha, de que esas, ese sea un planteamiento ahora mismo. Son las once y nos vemos a las 5 de la tarde. Recuerden, Compartan, compartan, compartan. Si le parece, todavía estamos en bonitarradio.net. Allí puede ir a donar. A través de ATH Móvil, en el área de negocio Fundación Periodismo 21. Si va a enviar un cheque o giro postal, la dirección en pantalla. Fundación Periodismo Siglo 21. Cheque o giro postal. Que estamos en iTunes, iBox y Spotify, en tipo podcast. Eh, que vaya a YouTube, allí se suscribe, allí le da la campanita y le avisa. Recuerden los settings, <laughs> los ajustes que tiene que hacer en su red social de Facebook eh, para que cuando nosotros estemos al aire, le anuncie primero. Tiene que ir a esos ajustes en el área que dice seguir y le va a dar bonita radio primero. Cintia Rosario, eso es lo que me extraña, las minorías calladas sobre el mensaje. Sí. Las minorías se han callado sobre muchas cosas. Ellos serán responsables de eso. Abraham Rivera Alvarado también está por ahí. ¿Llegaste tarde? No, no llegaste tarde. Vas a estar ya mismo en YouTube este programa y lo vas a poder ver allí y escuchar. Carmen Mercado Rivera, Eneida dice que Carmen, desde mi cubículo de empleada, no soy tan talentosa, chica. Ustedes vacilan entre ustedes mismos y eso está perfecto. Sigamos. Construyendo País Puertorriqueño. A la diáspora, a la diáspora como siempre, súper gracias por estar, por participar del de proyecto que queremos que ustedes compartan con nosotros lo que les parece importante, esa mirada desde otra parte de Puerto Rico, donde quiera que ustedes se encuentren. Aquí seguirán los mensajes para todos y todas. Éxito, buen provecho. Nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Hasta ahorita.